Buenos días, somos representantes de Usuarios Organizados en Desobediencia Civil y Nes en Movimiento, y nos encontramos esta mañana en protesta y exigiendo la destitución del juez Juan Pablo Gómez Fierro por el amparo otorgado a la iniciativa preferente de Andrés Manuel López Obrador, después de que pasó la Cámara de Diputados, el Senado y la misma Suprema Corte. El señor da un amparo y este fin de semana da otros 3 amparos más a favor de los privados. Nosotros estamos proponiendo al gobierno federal que se abra una investigación ardua sobre el actuar de este ministro, y nos proponemos también para recolectar firmas ciudadanas para la destitución de dicho ministro. Y estaremos aquí también pidiendo la destitución de cualquier juez que dé amparos o que esté a favor de la iniciativa privada. Nosotros hemos luchado durante muchos años para lograr la empresa pública, que es lo que nosotros estamos exigiendo y pidiendo al gobierno, y no vamos a parar. Vamos a iniciar una campaña de firmas para pedir la destitución y, si es necesario, cambiar toda la Suprema Corte que esté fallando a favor de los privados. Ellos están ahí para defender al pueblo, no para violentar sus intereses. Si ellos tienen intereses privados, pues que se vayan del país y que dejen de estar fastidiando al pueblo. Vamos a pedir la destitución de cualquier corrupto a nivel Cámara de Diputados, senadores, la Suprema Corte y de quien sea, y que se esté oponiendo a lo que es la iniciativa preferente. ¿Qué es lo que van a hacer ahorita aquí en el privado? Vamos a hacer un meeting. Okay. Vamos a pasar como a las 10 de la mañana, vamos a estar en la Suprema Corte haciendo un meeting también referente a la destitución. Nosotros consideramos que es importante la iniciativa privada en el sector energético, pero también consideramos que es de suma importancia sea regulado. No nos oponemos a la participación, nos oponemos al actuar que ha tenido en estos últimos años la iniciativa privada en el sector energético, debido a que